Para iniciar, si quisiera decir que este año estamos festejando 100 años del gran científico ruso que descifró la escritura maya. Sí, es muy importante, preparábamos tanto tiempo para festejar todo ese año y ahora con el COVID y todo el cierre de todos, los eventos se redujeron, es una pena, pero sí vale la pena mencionar que hace 100 años nació el gran científico ruso. Bueno, entonces, si hablamos de calendario maya, todos saben que es el tema que tal vez es más estudiado, porque incluso cuando empezaron a publicar al inicio del siglo XX los resultados de los trabajos de campo, entonces se tomaban las fotos de los monumentos, se metía solo la fecha y lo que era el texto lo quitaban, porque el concepto que existía en aquel entonces que el texto jeroglífico no vale nada, que es solo un adorno. Y entonces así ya quedaba solo el calendario. Entonces se hicieron muchos estudios del calendario y sobre todo Eric Thompson había trabajado mucho en los años 30 sobre el código calendárico, así porque sí, era bastante complicado. Y no era tan difícil descifrar, digamos, el código calendárico porque muy buenas notas había dejado Diego de Landa en su relación de las cosas de Yucatán. Él había, en primer lugar, que este manuscrito, esta obra, así fue muy detallada y muy exacta. Así incluso Knorozov consideraba que está hecha mejor y más exacto que cualquier estudio moderno. Y en su obra hay varios capítulos dedicados específicamente al calendario. O sea, el calendario se llama Año Khan, se llama ahí Año Muluk, Ishkawak, notas sobre el calendario y todavía meses y fiestas, hay todavía una más, me acuerdo, sí, cálculos de años y escritura, o sea, un montón, y además aparecen datos calendáricos dentro del resto del texto. Entonces, sí, la explicación fue bastante buena y como ustedes se dan cuenta, esta rueda calendárica que está así migrando de edición a edición, de trabajo a trabajo para explicar cómo funciona el calendario. O sea, las cosas estaban bastante, era bastante fácil entender el código o la inscripción calendárica maya. Bueno, la etapa muy importante había sido con el desciframiento de la escritura maya que realizó Yuri Knorozov. Aquí especialmente puso la foto de él cuando él salió con los periodistas para deshacerse de ellos y burlándose de ellos, diciendo que le duele el ojo porque lo venían a filmar para un documental. Entonces, y él estaba ya furioso con esa atención, entonces ahí se presentó de esta forma. Entonces, en los años 60, Knorozov había hecho unos trabajos muy interesantes que se llamaban Notas sobre el calendario maya y lo publicó en varios artículos. Entonces, ahí hay muchos datos, así no voy a torturar con todos, pero lo que sí es interesante que él distinguió que hubo cuatro reformas calendáricas. Porque él siempre explicaba que hay confusiones, hay datos que se sustituyen unos por otros cuando nosotros ya trabajamos con los textos. Entonces era necesario entender cuándo surge uno u otro elemento del calendario maya. Entonces la primera reforma, así que él dice desde 354 hasta año 38 antes de Cristo. Entonces, cuando Nassamamdiele, está el periodo agrario de 260 días, que es periodo totalmente inútil, digamos, como ciclo para calendario, pero empiezan a hablar de la fecha inicial y elaboran el estándar de la fecha de la nueva, de la cuenta larga.
Entonces, como ustedes ven, claro que es, la fecha es un poco artificial, tomada para arreglar todas esas cuentas que llevaron hasta el malvado año 2012, que también fue gran tragedia y no pasó nada. Bueno, la segunda reforma o gran reforma, lo que llamaba Knorozov, que sucedió en el siglo II ya después de Cristo, entonces allá se establecieron ciclos lunares de 9 días, fecha lunar, 20 días y 18 meses, año de 365 días, ciclo de 4 años, de 52 años, 5 días sin nombre, y se buscaba así como qué fecha poner del año nuevo, porque sí había antiguos que eran equinoccio de otoño, de primavera, o sea, de invierno o de verano, todo migraba. Entonces ahí sí que fue la búsqueda. La tercera reforma, Knorozov la llamó así puramente política, ideológica, que no hubo ningún valor calendárico, pero y parece que se hizo en la ciudad Vashaktun-Utikal, entonces instalaron el ciclo principal de 20 años y restauraron el ciclo de 360 días. Entonces, y ahí sí cuando fortaleció el zodiaco maya, así como el modelo que no solo es base del calendario, sino también es base de la ideología y religión. Y el cuarto, cuarta reforma es en el siglo VII, entonces sí es puramente calendárica, introducción del calendario lunar unificado, que después ya vemos en las fechas, y fecha inicial se pone 4 Ajau o Chukunfu. Entonces, de acuerdo con esta aparición de datos de calendario, se puede identificar mejor y las fechas y los eventos que cuando después ya trabajamos cualquier texto. Y cualquier fenómeno también cultural relacionado con el calendario. Y es curioso que, por ejemplo, yo así por mi ignorancia estaba muy segura que los mayas olvidaron, con su colapso en el siglo X, totalmente la cuenta larga. O sea, olvidaron en la zona central la escritura, olvidaron el calendario, y la escritura se conservó solo en la zona así marginal que era Yucatán, y también y la cuenta ya, larga ya ahí como que no funcionó, porque pasaron a la cuenta de 52 años, y sin embargo nosotros vemos que en el Chilambalán de Chancaj, ahí aparece escrito con letra latina, pero aparece así la fecha, así hecha al estilo del calendario de la cuenta larga. Entonces es muy curioso para el inicio de toda la conquista y todo. Entonces es muy interesante cómo se conserva la memoria, así lo que, digamos, no aparece en la escritura, pero sí aparecía en la memoria. Bueno. Entonces pasamos al venado, un personaje muy importante que sabemos todos que aparece en muchas imágenes, en textos de los mayas, y los mismos mayas se llamaban Ajkej, o sea, hombre del venado, y eso viene al periodo todavía tribal, cuando los cazadores al venado, así era como la ocupación económica principal, y por eso el venado era el jefe protector principal y de la gente y también de los venados. Entonces, así es ese venado lindísimo que están así ya cuidando al muerto, él mismo también así muerto, y bueno, y muchas figurillas también de venados, que el venado es un personaje importante. Pero qué valor, además de que sí era objeto de caza, tiene el venado. Es progenitor y poderoso antepasado tribal. Eso sí lo vemos en el Códice de Madrid, él aparece en su posición de desgraciado totalmente. Así, de acuerdo con el concepto de cómo se llama eso ahora, tolerancia y multisexismo, es imposible. Pero los mayas, gracias a Dios, no vivían en ese mundo, entonces todo llamaban con su nombre. Entonces, el venado, además de que era progenitor de todo, además era padre venado. Entonces existen muchos mitos hasta ahora, se recopilan, donde se habla que el venado herido, y me imagino que a tiempo no debido, fuera del periodo de caza,
está huyendo al cazador echando gotas de sangre, el cazador lo persigue y detrás del venado él llega a una cueva. Llega a una cueva y de repente él mira árboles con frutos, agua limpia, todo hermoso, y allá o le regalan algo, en algunos mitos le regalan cacao, por ejemplo, que es la sangre humana, según los mayas, así, o le enseñan algo. Él sale de la cueva, regresa a su pueblo y resulta que él estuvo en la cueva 3 días, pero en su pueblo ya pasaron 10 años. Y entonces no lo reconoce, no reconoce la familia y en todo caso lo rechaza la comunidad. En algunos casos lo rechaza la comunidad, en otros casos él llega, solo cuenta a la esposa que le pasó y se muere ahí mismo. O sea, es el contacto con el inframundo de donde uno ya no puede seguir viviendo. Bueno, ahí están las cuevas que sabemos sobre todo en Yucatán, que esas cuevas preciosas, el árbol famoso así de comida y de todo, esas son formaciones que aparecen dentro de las cuevas, y abajo es el agua, o sea, se puede entender toda esa pantalla fantástica que existe. Entonces, el Sutiaco, porque el venado nos aparece en el Sutiaco maya. En el periodo posclásico, todos saben que el Sutiaco son las últimas páginas del Códice de París. Y además, estas páginas están escritas en forma inversa, o sea, no de la, ¿cómo se llama?, izquierda a la derecha, sino de la derecha a la izquierda. O sea, así como escribían, por ejemplo, en el Viejo Mundo, también los textos más ocultos, como Leonardo da Vinci escribía sus textos así más ocultos, él escribía igual de forma espejada. Entonces, pero en el Códice de Dresde, por ejemplo, aparecen elementos del Zodíaco, pero aparecen escritos de forma normal. Pero ese sí era el más completo, aunque algunas figuras estaban borradas. En el periodo clásico, nosotros encontramos estas imágenes que también están relacionadas con el Zodíaco, con paso de la luna por las constelaciones y al mismo tiempo de las cometas y lluvias de meteoros. Entonces, es un cálculo para medio año lunar cuando caen cometas y lluvias de meteoros. Como ustedes saben, era importante eso, captar la estrella que te estaba cayendo para que la mujer embarazada tenga su hijo vivo o quede embarazada, por lo menos. Entonces, ahí están dos representaciones de venado y todos los animales aquí aparecen así como mezclados entre dos, con elementos de dos animales, eso al parecer de lo que pasaban así a la luna o planetas, así cuando se hacían esas combinaciones. Pero justo ese texto y esas imágenes permitieron reconstruir el Zodíaco. Entonces, ¿cómo obtuvimos el Zodíaco? La Vía Láctea, que es reptil celeste o serpiente plumada, eso igual cambiaba la tradición, atraviesa el Zodíaco. Y aquí tenemos 13 constelaciones. Aquí abajo, la parte viva, o sea, el jabalí, venado, el mono, jaguar, o a veces perro con perritos, también gemelos, la ardilla, cascabel, aquí y del otro lado, del lado muerto, están los animales mensajeros, o sea, insectos y pájaros. Tortuga, escorpión, ese pájaro malvado muan que llaman, o tecolote, boa, también serpiente, la guacamaya, el sapo, la rana y el malvado murciélago. El murciélago combina, es mamífero y tiene alas, o sea, combina los elementos de los dos, está en medio, en la entrada, justo a la Vía Láctea. Los mayas en los textos le llamaban, de la fórmula de reencarnación, lo llamaban chac o chut, o camino, gran camino. O sea, el alma del muerto se iba por el gran camino, entraba aquí, pasaba la purificación y regresaba en forma de estrellas desde la constelación de tres zorritos o tres tejones o pisotes, no sé cómo qué palabra, que es Orión, que entra como que no es constelación zodiacal, pero sí entra entre esos dos.
Entonces, eso era la armonía celeste que manejaban los mayas, y la fórmula de reencarnación, la inscripción circular así en la cerámica maya durante varios siglos, que ella nos relata todo lo que está pasando del difunto o con el alma del difunto en el inframundo. Al final se dice quién es, y incluso también a veces está escrita de forma inversa, y hay formas largas y hay formas muy cortas, como por ejemplo típicas para la cerámica de Yucatán. Bueno, si vemos el zodiaco de esta forma, nos queda claro que los solsticios, digamos aquí, inicia el sol nuevo con el venado y se acaba, y el solsticio de verano es el escorpión. Y los equinoccios es la ardía final del jaguar de Piscis, y se acaba en Kinichkakmo, en la guacamaya de ojos ardientes del sol. Así es el equinoccio de otoño. Entonces ahí sí se confirmaba la armonía, que nos permite seguir viendo así cómo funcionaba eso. Otra imagen que nosotros vemos aquí con un texto, también la fórmula de reencarnación, y aquí vemos cómo el jabalí se está llevando al sol muerto, o sea, es el mes de antes de, bueno, de, llegando al solsticio de diciembre, y el venado se está llevando el sol naciente. Y el texto que nos dice, aquí esos dos signos, nos dice punto del nuevo giro del sol, porque allá sí, los diccionarios dan un concepto como que el péndulo del reloj que está moviéndose, entonces como que de abajo se mueve el péndulo cuando el sol se empieza a levantar, o sea, es solsticio de invierno. También en el Códice de Madrid tenemos el jabalí que se está comiendo el sol, así lo está llevando en la boca, así más bien. O sea, también sigue el concepto, sigue del concepto del solsticio de invierno y de su importancia. Entonces, bueno, aquí es un poco de los diccionarios, que la morfema radical cha es frecuente, entonces ella da la palabra forma muy común chun de chaum, eso bueno, chun en maya viejo colonial, y entonces chaum es de la forma clásica escrito, y yucateco colonial chunquín significa eso de posición del sol. O entre las mitades, puede ser incluso el mediodía, y también así entre los equinoccios. Balakchun, cosa que va volteando cabeza abajo, porque ahí hay mucha explicación, que se esconde, después sale, y en la antigüedad ese término chakin correspondía al solsticio. Traté de buscar en algún idioma de la familia maya la palabra del solsticio, y sinceramente digo que no encontré ninguna que podría ser así exacta que se da. Entonces, no encontré registrado ni un solo término. Sin embargo, eso sí, no es mi foto, pero sí yo fui testiga que, por ejemplo, en la Navidad se hace el baile del torito, que sustituye al venado, echando fuegos, así siempre, o el baile del venado. O sea, quiere decir que en la memoria popular eso sí sigue, así como conservación de la identidad. Entonces, aquí, bueno, el medio año lunar de cometas y meteoros, lo que yo había dicho, que sí era muy importante para esos ciclos, y no estaba amarrado, bueno, estaba por parte amarrado al solsticio de invierno, pero al mismo tiempo lo que más importaba, otro tipo de ciclos relacionados con la luna. Bueno, los años nuevos todos tenemos en realidad, bueno, el mundo tiene de las religiones mundiales, o sea, o cristianos de todo tipo, o no sé, budistas. Pero sin embargo, los pueblos integrados en esos espacios territoriales que bajo esas religiones mundiales tienen sus costumbres que vienen desde los tiempos paganos, como se los llama, y entonces así se festejan
bueno, en el norte, eso de Rusia, esos pueblos autóctonos ahí siguen con venados, bueno, es otra fiesta, pero igual con venado. Los rusos hacen así esas fiestas que también hacen paganas y no se olvidan hasta ahora en los pueblos. Y así lo vemos en todas las partes del mundo, que sigue así como que como parte de identidad, se conserva la memoria de las fiestas tradicionales, pero como la parte cultural, eso ya está perdido. Bueno, aquí está el esquema de los cálculos esos complicados del calendario, porque en realidad, si vemos así todo muy simple, cualquier ciclo, lo único que pasa por 13 esos pedazos de las constelaciones zodiacales. Entonces, todo dentro de 13, empezando con días, nos da 13, un día por 13 es la llamada semana, que nadie entendía por qué la semana, después 20 días por 13, 260, y sigue, después ya pasa a los años, y igual nosotros hasta llegamos al concepto del infinito, que nos da el ciclo precesional de 26.000 años. Entonces sí, para el cálculo para los astrónomos mayas sí era bastante complicado, pero lo que sí es importante, si vamos a ver, que ellos calculaban, digamos, ponían el inicio el primer día, y desde el primer día todo era seguido, o sea, ningún ciclo calendárico se amarraba exactamente al año. Así, observando los puntos de solsticios y equinoccios, vemos que de un lado al levantarse el sol, eso en verano el día más largo, en diciembre es más corto, eso en medio son los equinoccios, o sea, siempre es posible observar en cualquier parte, los mayas igual observaban ese modelo para determinar sus días y entendían perfectamente que no solo que así 365 días es el año solar, sino ellos se daban cuenta también que en realidad son el ciclo es de 365 días, pero lo largo es más, es el cuarto de día más. Y entonces ellos así se daban cuenta que, digamos, en el ciclo de 4 años, el primer día, el solsticio estaba el 21 de diciembre, digamos, a las 6 de la mañana, al otro año a las 12 de día, tercer año a las 6 de noche, y el cuarto año ya se pasaba al otro día. O sea, por eso, digamos, en el viejo mundo ya entraron el año bisiesto para arreglar ese día que se acumulaba, y los mayas no lo hacían, ellos hacían enseguida, porque el día del año siguiente ya otra vez regresaba, digamos, al 21 de diciembre. Entonces, sí, me encanta esa imagen, porque de verdad ahí se ve cómo se están así matándose, calculando años y horas, y sin tener nuestros términos y nuestras calculadoras. Bueno, entonces, lo que sí importa mucho, esos días chistosos de 5 días sin nombre, o sea, esos Vayeb, Díaz Vayeb o Ishmak Abakin. Entonces, Knorozov notó, bueno, que de esas fiestas son igualitas y hay como 3 o 4 al año. Cambia un poquito, solo muy pocos detalles. En realidad, todos son así igualitos. Entonces, uno es el día 8 Pash, en el siglo XVI, mes de mayo. O sea, es importante, mes de mayo, porque empiezan las lluvias. Entonces, se guardaba, como dicen, la tradición arcaica. El mes anterior, Canquín, es sol amarillo, es abril en el siglo XVI. Es importante decir eso porque todo el tiempo se movía el calendario por la misma precesión. La fiesta se festejaba cada 3 años, o sea, al cuarto año ya otra vez, y siempre estaba amarrada a las elecciones locales. La deidad principal era Chacoj, padre Gran Puma, pero al parecer que es una constelación que todavía no puedo identificar cuál es, pero sí es por la forma como se escribe. Entonces, otra fiesta era del mes Shul, que quiere decir final. O sea, sí, aquí está muy claro todo eso. En diciembre, al final del año, antes del solsticio de invierno.
Y en los cantares de Tzibalche hay dos canciones que igual hablan de esa fiesta, del final del año y del inicio del nuevo año. La fiesta se llamaba Chicabán, o sea, como que remover de abajo, otra vez estoy así torciendo las palabras porque no corresponde a las explicaciones. Y la deidad de las fiestas era Kukulcán, o sea, la serpiente plumada o la Vía Láctea. Entonces, igual se elegía un jefe y entre estas fiestas, dos, Pacumchac y Chicabán, pasaban 9 meses de 20 días o mitad del año de 18 meses. O sea, todo amarrado en ese cálculo. Y fiestas de 5 días, otra fiesta, es del mes Pop, julio-agosto, que al parecer inicialmente era el solsticio de verano y entonces después se movió. Mam, que es el abuelo, era así el patrón de la fiesta, y Uvayep Hav, o sea, igual espíritu del año, o sea, el mismo ese. Y entonces ahí sí pasaban 5 días sin nombre y igual pasaba. Entonces, si ver las notas de Landa, se nota que los maya coloniales ya no manejaban bien el zodiaco. Sin embargo, así todos, y también es posible que ellos decían, bueno, es la deidad o Nahual, como ahora usamos, aunque no corresponde, digamos, a los mayas de Yucatán. Y entonces el franciscano solo los ponía o como patrones, o como dioses, o como demonios. Ya se me acabó el tiempo, ¿no? ¿Poco? Sí. Bueno, entonces el códice de la casa del códice de Madrid. Entonces ahí sí aparece en específico solo el venado en varias posiciones y en varias situaciones, pero siempre amarrado. Venado es el macho de invierno, es el venado de cola blanca yucateco. Y es el macho venado, porque sí siempre lo subrayan de la forma más desgraciada. Y también es el macho del solsticio, porque no tiene cachos. Los machos pelean por las hembras en mes de noviembre. Las hembras quedan embarazadas, los machos quedan pelones. Y entonces ya justo para el solsticio de invierno ellos no tienen cachos. Y los cachos después les crecen y empieza el periodo de 7 meses que no se puede cazar porque las hembras están embarazadas. Bueno, ahí hay varios ciclos que se combinan en eso, así no voy a perder el tiempo que nos permiten ver las combinaciones de ciclos, pero lo principal es entender que siempre el solsticio de invierno está amarrado en el códice de Madrid al de verano porque es el venado y es el escorpión que es del otro lado, o sea, cuando es largo el día, corta la noche, largo el día. Al venado acompañan serpiente cascabel, jaguar, todavía tres cabezas, escorpión, reptil celeste, es ipécari o jabalí y zopilote. Entonces, esos también todos son constelaciones así zodiacales o relacionados con el zodiaco. Ahí está la serpiente cascabel, aquí está así cerca en ese periodo. Entonces, ahí sigue el jaguar, que es Piscis, bueno, es equinoccio de primavera, importante. Ese es el solsticio de verano. Este es el reptil celeste, aunque Knorozov lo determinaba como armadillo, no sé, a mí me parece que más ese. Bueno, y aquí está el jabalí, el famoso, el que se lleva el sol, que está justo aquí. La cosa del zopilote es muy importante, porque el zopilote siempre parece malvado, o está comiendo a alguien sacando el cordón umbilical o sacando el ojo, pero siempre esas dos partes, no otras. También siempre aparece con alas abiertas y nosotros vemos que el zopilote cuando llueve se sienta así con alas abiertas para secarlas. Y el zopilote corresponde a la constelación del Cruz del Sur. Y la Cruz del Sur aparece en mes de mayo, justo antes de que empiece a llover. Y entonces sí, la Cruz del Sur es el zopilote en el árbol amarillo. Entonces, y sí, eso es muy importante. Bueno, la Cruz del Sur no es constelación zodiacal, pero sí es constelación muy importante. Bueno, ahí zopilote malvado. Aquí igual vemos el árbol ceiba, árbol amarillo del sur. Así, y aquí está el árbol amarillo del sur. Así,
Y también eso podemos decir que el árbol que vemos incluso en Palenque es el mismo árbol, sí, es el árbol amarillo, porque eso dice el texto, pero eso para nosotros ahora es la constelación del Cruz del Sur. Entonces, sí, es muy interesante. Bueno, entonces esa Cruz del Sur, ese cuch que es sopilote, al mismo tiempo sopilote, cordón umbilical, ceiba amarilla, o sea, toda esa palabra, ese morfema, dice, tiene todos esos conceptos. O sea, se entiende por qué lo agarró. Bueno, ahí paso rápido. Y bueno, aquí está Cruz del Sur de las fotos que aquí en Amatitlán, que yo tomé de la ventana. Aquí está, construimos para el sitio, la Casa de las Golondrinas. Aquí está la imagen astronómica en la Casa de las Golondrinas. Aquí está la Cruz del Sur que marca lo mismo. Y aquí, bueno, ¿por qué Cruz del Sur? ¿Por qué tan importante el mes de mayo? Porque todos ustedes saben, hoy ya se había hablado, que el drama de la siembra de maíz es el drama eterno del maya, así, del pueblo maya. Entonces, calculando exacto el día cuando se hace la quema y cuando se echa el grano y cuando empieza a llover, si te equivocas mediodía, ya quedas con hambre y tus hijos quedan con hambre. Entonces, por eso ese periodo era muy dramático. Bueno, ahí ya se me está, no, apacho, ahí está el maíz que olvidé. Bueno, y solo para completar, justo en el Códice de Madrid, ahí dice punto por punto lo que está sucediendo. Aparece la Cruz del Sur en lluvia y ahí siembra y todo, pasa todo eso hasta la cosecha. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yershova. Tenemos espacio.